Hola, hola, buenas tardes, bienvenidos. Aquí estamos iniciando en vivo la zona central en esta edición de jueves a través de la pantalla de Fox Sports. Hay cosas que nos sorprenden, hay cosas que uno las lee, las relee, ve la repercusión que tiene en el ámbito del fútbol, ni les cuento, porque vieron que cada técnico tiene su librito. Esto es indiscutible. De hecho, nosotros nos sentimos entrenadores ante cada torneo, ante cada cosa que miramos en la tele, y cada uno pone las fichas y los jugadores donde más le parece, y todos queremos ser los dueños de la verdad. Pero hay algo que es cierto. Hay técnicos que cambiaron la historia del fútbol. Hay técnicos que hicieron escuela dentro de un montón de escuelas. Hay técnicos que hicieron adaptaciones extraordinarias del fútbol y que marcaron una época. Y a partir de así hubo ayornamientos de esas escuelas, ¿no? Ir a los primeros años del siglo pasado es encontrar a técnicos que hicieron la matriz prácticamente de lo que vimos después, posteriormente. Actualizaciones, modernizaciones, movimientos que están muy atados, por supuesto, en los tiempos que corren, a la modernización. Digo esto a cuento de lo que se dio a conocer hoy, pero para eso tengo que ir un poquito más atrás en el tiempo, para nombrar algunos de aquellos que marcaron fronteras. Seguramente voy a ser muy injusto y me voy a quedar con algunos en el tintero, sin siquiera mencionarlos, porque por suerte son muchos los técnicos de fútbol que han marcado el camino. Pero cómo no decir Elenio Herrera, técnico argentino que hizo historia en Italia, se le dice el inventor del catenacho. Sabemos que es una coproducción, que Elenio Herrera en el Inter de Milán no hizo más que modernizar y hacerla efectiva y ganar un montón de copas. Era el hombre que decía, yo juego atrás y necesito tres toques de precisión para llegar al área contraria y hacer un gol. Eso es el famoso juego en modo contraataque, pero por sobre todas las cosas, defender. Este era uno de los postulados que tenía por aquel momento Elenio Herrera, y a partir de eso una escuela. Algunos la adoptaron y otros no, porque depende también culturalmente cómo se entienda el fútbol. En Italia lo gestionaron así prácticamente desde los años 60 en adelante, sin ningún tipo de matiz. Resultados tuvieron, porque lograron subcampeonato del mundo, campeonato del mundo del 82, y llegaron a otras finales. A nivel selecciones estoy hablando, ¿no? Ni que hablar a nivel clubes. Uno no puede dejar de pasar por Rinus Michels. Tal vez no ganó tanto, esto no lo podemos evaluar por una sucesión de victorias. Porque Rinus Michels fue subcampeón del mundo en 1974, logra la Eurocopa en 1988, pero le puso el sello, la firma, le dio vida a lo que todos conocemos hoy como fútbol total, la desorganización organizada. Rígido como pocos, pero cuando uno miraba la cancha y los movimientos decían, no sé cómo estos tipos entienden, porque todo giraba alrededor de Johan Cruyff, un dotado, un cerebro indiscutible. El 9 aparecía de 2, el 2 aparecía de 8, el 8 aparecía de 4, el 4 aparecía de 11, el 11 aparecía de arquero, bueno, una cosa de locos. Todos rotaban alrededor de la figura de Johan Cruyff y era realmente vistoso, digno de ser visto. Algunos pudieron replicar ese modelo, otros pudieron no replicarlo. Incluso la misma Holanda de aquel entonces, cuando así era la denominación del país, no pudo repetirlo en Argentina 78. Ya era un equipo más rústico, pero la escuela de Michels siguió más allá del tiempo, incluso reconociendo que jugaban al límite del reglamento. Hay una frase famosa que dice, fútbol guerra con educación a veces no ganás tampoco. Entonces, a veces alguna piernita fuerte, un codazo. La final de Argentina 78 fue muy fuerte para los jugadores de César Luis Menotti en ese momento. Muchos terminaron magullados de lo duro que había jugado el equipo holandés, que de todas maneras ya no tenía la dirección técnica de Rinus Michels. Bueno, ¿cómo no referenciar a Menotti, no? Que una de sus frases más famosas era, otro de los que hizo escuela, ¿no? El gol debe ser un pase a la red, decía. Y era un concepto que dibujaba todo. El control, el dominio de la pelota en velocidad era un postulado. Tal vez un poquito heredado del fenómeno del fútbol de los 70. Lo que pasa es que Argentina ahí tenía un vicio. Agarrar la pelota, esconderla y jugar lento. Y en un momento dijo Menotti, juguemos a esto, pero en velocidad. Ganemos precisión, vamos para adelante. Nace Argentina 78 y la verdad, un equipazo. Que fue más allá de los tiempos, hasta que llegó alguien para contrarrestar esa idea, con otra escuela, Carlos Bilardo, con idénticos resultados, también campeón del mundo, que tenía otros criterios del fútbol más polifuncional. De hecho, hoy vemos laterales volantes que cruzan la mitad de la cancha, que prácticamente no hay equipo en el mundo que los negocie. Hoy pones el viejo 3 y 4 y los dos deben ser carrileros, deben contribuir al ataque. Así lo concibió Bilardo, así lo concebían sus Estudiantes de La Plata, a pesar de que lo consideraban defensivo. Otra escuela, otro criterio, resultados extraordinarios. Vaya que lo aprovechamos. El listado es interminable, porque si uno
Mira acá en el tiempo, escucha Guardiola y el tiki-taka. Los españoles nunca han dejado de calificar el fútbol de Guardiola como el tiki-taka. Hasta que llega Mikel Arteta, a quien estamos viendo ahí. Hoy es el técnico del Arsenal. Antes fue jugador del Arsenal. Y ustedes dirán que es heredero directo del tiki-taka. No, ni cerca. A pesar de que tienen raíces comunes, que es España. El fútbol de Guardiola a veces ha llegado al límite de la exasperación, porque además muchos quisieron replicarlo con una performance realmente muy baja. Pero Mikel Arteta es el personaje del día. Porque miren que lo escuchamos todo, ¿eh? Lo escuchamos todo. En algún momento, miren, viniendo acá en el tiempo, ¿se acuerdan de Módulo, el técnico de Riestra, antes de la llegada del Logro Fabiani, que hizo una instrucción militar para el entrenamiento de sus equipos, o básicamente de ese equipo que se asomaba a la primera división? Y todos dijimos, ¿hasta dónde llega esto? Bueno, el técnico ya no está. Entonces uno no sabe hasta dónde van esas posiciones extremas, donde los técnicos parecen tener la verdad absoluta y cuando salen a la cancha, la verdad que no se ven buenos resultados. A veces son sobreactuaciones de situaciones como para impresionar. Lo de Mikel Arteta hoy es parte de nuestro editorial porque creíamos haberlo visto todo. Y había una vuelta más para la rosca. El último campeonato, Mikel Arteta, técnico del Arsenal, perdió casi en el sprint final el campeonato a manos del Manchester City. Hace falta que les recuerde que el Arsenal lleva una mochila muy pesada de 10 años sin títulos. Él conoce ese lastre porque además ha llevado la camiseta del Arsenal en el último tramo de su carrera profesional y sabe lo que es vivir todo el tiempo que los hinchas le recuerden a Patrick Vieira, que le recuerden a Robert Pires, que le recuerden a Thierry Henry, cuando el famoso Arsenal de Arsène Wenger lograba su último título de Premier League con un fútbol exquisito, divino. Era fantástico ese Arsenal. Contrario a toda su historia. Por algo le dicen los cañoneros de Highbury. Ya no quedó nada de eso. Primero porque Arsène Wenger les refinó el paladar. Dejaron de ser los cañoneros, ese equipo que iba contra viento y marea jugando como sea, y además porque Highbury ya no existe como tal, entonces ya eso no corre más. El Arsenal, el paladar del nuevo hincha del Arsenal, es lo que se conoce un paladar negro, un paladar refinado, quiere ver el equipo jugando bien y como juega su clásico rival históricamente, que es el Tottenham Hotspur. Para eso llegó Mikel Arteta, pero la verdad que esta vuelta nos sorprendió. Nos sorprendió porque parecía que todo estaba escrito en los manuales. Eran adaptaciones a las grandes escuelas, ¿no? Escuelas más complejas, escuelas menos complejas, como la de Sepp Herberger, un técnico alemán que ganó el título de 1954, que decía, miren, el partido dura 90 minutos, el balón es redondo para todos, después lo demás es pura teoría. Lo que quería decir que la cuestión estratégica estaba por verse. Y eso es una parte de la verdad. Mikel Arteta buscó un poquito más allá. Vieron que está de moda el hecho de que, bueno, haya toda una influencia psicológica sobre el entrenamiento de los jugadores de fútbol. Hoy no es solamente fútbol. Hay un trabajo emocional muy fuerte sobre los jugadores, porque se someten a distintas instancias emocionales, sobre todo cuando quedan contra las cuerdas en una eliminación o en un partido clave, que de ese partido depende la subsistencia de ellos mismos. Entonces, ¿qué hizo Mikel Arteta? Empezó la pretemporada del Arsenal. El campeonato de la Premier League, como casi todos los torneos europeos, empiezan ahora a fin de agosto. Estamos cerca. Pero quiere que lleguen hechos unos violines. Afinadísimos. Como un instrumento, como una orquesta perfecta. Donde no tienen que flaquear en nada. Pero por sobre todas las cosas, no tienen que flaquear en lo que flaquearon el campeonato pasado. ¿Y en qué? Ahora se van a dar cuenta cuando yo les cuente. Resulta ser que empieza la pretemporada y los jugadores están concentrados. Están concentrados en el predio que el Arsenal tiene disponible para el campeonato. Y resulta ser que Mikel Arteta, y esto no lo van a poder creer, de su bolsillo ha pagado, y insisto, no lo van a poder creer, de su bolsillo ha pagado a un grupo de ladrones profesionales. Así dice la crónica. No me pregunten más si sonaba la sirena, porque yo concibo que los ladrones tienen que estar en la cárcel. Y que haya además profesionales. Y que ofrezcan sus servicios a un club de elite como el Arsenal. Suena raro, pero esto sucedió. La cuestión es que los ladrones profesionales entraron en un momento donde todos los jugadores estaban descuidados en esto de descomprimir, ya entrenamos, vamos a comer, hagamos otra cosa. Y resulta ser que en los sacos, en las camperas, en los bolsos, en los pantalones, alguno que podía dejar algo dentro de un botín, sí, se evaporó. Desaparecieron billeteras,
Desaparecieron celulares, desaparecieron tarjetas de crédito, desaparecieron las llaves de los autos, desaparecieron los recuerdos. Cuando los futbolistas fueron a tomar posesión otra vez de sus pertenencias, se dieron cuenta de que prácticamente no tenían nada. Para tranquilidad de ellos, todo eso reapareció y se lo dieron. Porque los ladrones profesionales son así, ejecutan pero después devuelven. No me pregunten qué pasó con esos ladrones porque me cuesta entender la legislación y cómo funciona en Inglaterra. Acá lo concebimos de otra manera. La cuestión es que Mikel Arteta los sienta a todos y les dice a todos, ¿vieron? ¿Vieron lo que pasó? Se quedaron, en un par de minutos se quedaron sin nada. ¿Y saben por qué? Porque se dejaron anticipar. Porque no vieron la sorpresa, porque no tuvieron reacción. Y sobre eso trabajó Mikel Arteta. Les quería materializar todo lo dormido que estuvo el plantel en la parte final del campeonato pasado cuando el Manchester City los rebasó y le termina ganando el título. Se durmieron. Eso es lo que le dijo Mikel Arteta. Increíble, ¿no? ¿Les habrá quedado el mensaje? ¿O habrá sido una sobreactuación inédita en la historia del fútbol? Yo no escuché cosa semejante. Es cierto, en vez de un pizarrón, en vez de una tablet, en vez de algún tipo de recurso virtual, él en los hechos montó toda una actuación que terminó dejando un mensaje. Vamos a trabajar para no dejarnos sorprender como los ladrones nos sorprendieron en esta oportunidad a punto de desvalijarlos, de dejarlos absolutamente sin nada, como el campeonato que el Arsenal perdió. Y para terminar, a mí se me ocurren dos reflexiones. Y permítanme las licencias. La primera es la reflexión. Si en el corto plazo los árbitros cobran en contra del Arsenal reiteradas veces, ya tienen una buena excusa. Nos están robando desde agosto, por ejemplo. Y otra un poquito más lúcida, si quieren. Lo bueno que somos los argentinos para estas cosas. Porque nosotros lo resolvimos esto en nuestro lunfardo hace 70 años. Sin invertir en ladrones profesionales, sin presupuesto prácticamente, y con unas poquitas palabritas que sintetizaron lo que quiso hacer Mikel Arteta con ladrones profesionales. ¿O acaso no cabe la frase histórica, la cual llevamos casi sellada en la memoria y que la utilizamos 2x3 y quiere decir exactamente lo mismo que contratar a ladrones profesionales? En Argentina, cocodrilo que se duerme. Cartera. Vamos, Argentina. La zona central. Vamos, están invitados.